Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a esta segunda emisión de nuestro programa Videodrome TV, que hoy la verdad es que pues estoy muy contento porque justamente nos acompaña en el estudio pues una amiga muy entrañable y sobre todo que es alguien con quien en su momento pues colaboramos profesionalmente. De alguna manera fuimos pues pioneros justamente de los festivales de cine aquí en la zona de Toluca y Metepec. Y bueno, ya después, para quien esté enterado un poco de esto, pues después de las telenovelas que se hicieron en torno a, pues bueno, al final de cuentas no se le pudo dar alguna continuidad al extinto Fitch, que también fue por falta de apoyos gubernamentales. Y bueno, pues sabemos que finalmente todo esto funcionaba a través pues como de estos fideicomisos. Y Magali, pues guerrillera como siempre, pues me da mucho gusto que pues en esta pues casi necedad, porque lo he dicho, hacer arte en nuestro país en general o hacer gestión cultural sin recursos o sin los recursos óptimos con los que debiera hacerse muchas veces, pues es un acto como de resistencia civil, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que Maga pues ha consolidado uno de los festivales también ya más importantes prácticamente del Estado de México, no solamente aquí del Valle de Toluca y Metepec, que es Miradas Locales. Y pues el día de hoy justamente nos acompaña Magali Hernández, quien es cineasta y directora justamente de este festival que acaba de mencionar, Miradas Locales. Y pues demos la bienvenida, por favor, a Maggie. Muchas gracias. Un aplauso. Escuchen al foro el aplauso caliente. Pues Maga, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y yo aquí tratando de tener las medidas sanitarias pertinentes, no vaya a ser. Sí, no, pues realmente ahorita porque, bueno, yo no es que baje mi perfil, pero de alguna manera pues me he estado cuidando muchísimo. Hay una confianza ahorita en la producción que siempre manejamos esto. Pero sí, casualmente en la entrevista que tuvimos en el programa de estreno, el programa pasado, fue con el estudio Casanafre. Y pues vinieron cuatro personas del estudio y pues aquí estaban los cuatro con tapabocas, así que no te preocupes. Ya si de plano empiezas a sentir que te ahogas, pues me hago más para acá y ya te lo puedes quitar sin ningún problema. Vale. Pero bueno, a mí en particular ahorita me interesa mucho pues que platiquemos como en los dos perfiles. Vamos a pensarlo así, que como profesional y egresada de comunicación, que tal vez nunca te pensaste dedicar a esto en algún momento o de primera instancia, ¿no? Que es una cuestión que fue, pues como tal, por lo menos que yo la conozco de cerca así. Pero, pues un poquito me gusta como develar esto siempre en experiencias de vida, porque al final tú te acabas convirtiendo en un modelo para otras personas, ¿no? Y mucho más pensando ahora, pues en una cuestión netamente de género, en el que, pues muchas veces se habla De poca participación pareciera de las mujeres, por ejemplo, en el gremio cinematográfico, cuando en realidad hay muchas mujeres participando, y no nada más a veces pensando como en el área de maquillista o en peinado o el asistente de dirección o arte, etcétera, sino ya propiamente como directoras, ¿no? Y como realizadoras como tal. Entonces, pues ahorita me gustaría, igual si quieres platicamos primero sobre esta experiencia como cineasta. Y ya después pues nos vamos hacia el festival para platicar un poquito pues sobre cómo surgió este festival y sobre todo pues cuál es el estatus en el que se encuentra actualmente el mismo a propósito de este contexto de pandemia, que sabemos que muchos festivales, no solamente de cine, sino de muchas actividades se tuvieron que hacer en línea forzosamente, y que también pensemos pues de alguna manera estos planes a futuro con esta modalidad, explotándola también un poco, ¿no? Porque tampoco es como una modalidad pues como que nos afecte en cuestión de espectador. Siempre se aprecia más ir a la salita, porque bueno, tú y yo lo sabemos, en algunos festivales, pues puede ser incluso el propio Festival de Morelia con una peliculota programada y a la función de las 3 de la tarde hay 4 personas, ¿no? En una sala completa de Cinépolis, pareciera que era sana distancia, pero no lo es, simplemente pues es el aforo que normalmente a veces también pasa en algunas pues programaciones de algunos festivales, y que de alguna manera pues también el hecho de que te lo acerquen a través de una plataforma en línea, pues de alguna manera yo creo que también esto garantiza que puedas llegar a tener más alcance, ¿no? De alguna forma. O sea, si a veces a la gente por propia apatía,
flojera, que se las había pasado de, ay, hoy era la proyección, hoy es el festival tal y eso, pues finalmente si están ahorita en casa, pues saben que, ¿no? Dos, tres links, ¿no? Y pues pueden disfrutar un montón de contenido. Pero ahorita vamos a platicar sobre medidas locales, vamos a hablar sobre Zul, ¿no? Pues lo dijiste hace un ratito, yo estudié comunicación, pero jamás me imaginé hacer cine, porque ni siquiera estaba dentro de mi espectro en el que yo me viera como directora o productora. La verdad es que eso vino mucho después. Estudié comunicación, mis intereses eran otros, pero ya casi al cerrar, al terminar la carrera, es cuando encuentro el cine como una opción de vida. Y en esta opción de vida, pues yo decido tomarla porque me llama muchísimo la atención no solamente el cine como, como un medio de entretenimiento o incluso de socialización con la familia o los amigos o el novio, lo que sea, sino que vi un potencial mucho más importante, y ahí fue cuando encontré que el cine podía ser el medio o el canal de comunicación que quizá yo estaba buscando, ¿no? Y entonces lo encuentro y me quedo maravillada y empiezo de a poquito, pero ese de a poquito, cuando menos me di cuenta, yo ya estaba muy metida en el sentido de estábamos haciendo una película, vino otro festival de cine, una escuela de cine, etcétera, etcétera. Y cuando menos me di cuenta es eso, yo ya estaba muy metida y ya con diferentes experiencias y a través de personas profesionales que yo escuchaba porque me encontraba en reuniones, etcétera, de viva voz yo escuchaba cómo era vivir del cine en México. Y yo vi muchos pros y muchos más contras, ¿no? Entonces dije, está cañón. Pero cuando llegó el momento de decidir si realmente me quería dedicar a hacer cine, lo sopesé y dije, sí, sí lo quiero hacer, porque independientemente de que sea muy difícil para mí encontrar el cine, fue como encontrar eso que yo estuve buscando toda mi vida, que fue como una pasión, un amor. Y yo lo veo como mucho más allá, es mucho más trascendente para mí que simplemente un oficio o una profesión. Para algunos lo es, para mí no, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención en esto que acabas de decir es que normalmente, digo, me voy a atrever a decirlo de esta forma, casi en todas las universidades, sean públicas o privadas, el perfil del comunicólogo está ligado, pero por ahí nada más en el roce, con el ámbito cinematográfico. En realidad, la mayoría de las escuelas enfocan la cuestión de formación académica y profesional más a televisión, ¿no? En realidad. Y algo que, si bien en algunas asignaturas o talleres y ejercicios que se hacen durante la carrera, pues pueden llegar a coquetearle, ¿no?, los alumnos a este gran ámbito de producción que es la película, bueno, el cine en general, ya cuando haces un contraste entre película, por eso lo dije ahorita, y programa, pues es radicalmente un mundo de distancia, ¿no? Y ya nos damos cuenta, cuando estás metida ya en los fierros, como decimos, ya en el ajo, pues que pues no es enchilamesta a veces hacer hasta un cine minuto, ¿no? Hacer a veces un minuto, 60 segundos de producción en imágenes, pues a veces implica el trabajar varios días de filmación, trabajar con muchas personas en cuanto a staff, locaciones, el propio diseño de la producción, la escritura del guión, etc. Y la verdad es que a mí me emociona mucho en su momento cuando vi Zul y presentarlo ahorita como un gran bastión del cine fantástico que se ha hecho por lo menos aquí en el Estado de México, y me puedo ufanar de decir que más allá de lo que sí se ha hecho en algunos otros pues como festivales o espacios así de cinematografía, pues Zul ahora sí que entraste con el pie derecho, pero pisando para mí como con lava, porque pues es tu ópera prima, o sea, es tu primer tu primer cortometraje, y pues ya te diste cuenta que no es enchilamesta, ¿no? Y que de alguna manera también todos los sacrificios, todo lo que te costó de trabajo poderlo generar, pues tuvo unos frutos increíbles entre selecciones oficiales, premios que has ganado en diferentes festivales alrededor del mundo. Y la verdad es que a mí me emociona mucho porque me acuerdo que en su momento me habías dado un primer tratamiento del guión de Zul, que después me permití incluso mostrárselo a alumnos,
Lo tomaba como ejemplo, porque me emocionaba mucho que fueras a hacer este corto, sobre todo así como de corte fantástico. Un poco, después tú me corregirás ahorita si es correcto pensar que es cine fantástico infantil, porque no lo sentí tan para niños en realidad, ¿no? Aunque tiene como mucha este ámbito como tal. Pero como cine fantástico, la verdad es que yo quedé pues maravillado porque el producto final... A veces creo que el cine fantástico, así como el cine de ciencia ficción, es un género al que le tienen miedo los cineastas en general, aquí en México, pues porque no quieren acabar haciendo a lo mejor un bodrio así como una película de ciencia ficción de Chabelo, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, pues si no tengo los efectos especiales así como de onda Pixar, Señor de los Anillos, pues mejor no le entro. Pero también hay que destacar que, por ejemplo, no sé, Isaac Svan, ¿no? Gran director mexicano de ciencia ficción, pues ha encontrado también una narrativa muy interesante de generar género de ciencia ficción sin necesidad de el efectismo como tal. Aquí en tu corto, pues era hipernecesario en algún momento porque pues estamos hablando de portales interdimensionales y no y que de alguna manera tenía que haber pues como esta cuestión que también maravillara a los ojos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, ahora sí que, ¿cómo fue toda esta experiencia? Más que el calvario, y ahora ya es como un calvario gozado, ¿no? De todo lo que sufriste, desde la escritura del guión hasta cuál es el proceso, por ejemplo, tú como cineasta, que de la noche a la mañana no fue que te hiciste cineasta, tenías, como dices, estos intereses, pero de alguna manera decidiste, lo decidiste, ahora sí podríamos decir, de la noche a la mañana, es decir, sí voy a ser cineasta, sí voy a hacer este cortometraje, ya lo escribí, lo voy a mejorar y lo voy a producir. Entonces, ¿cómo le podrías platicar a los jóvenes que están queriendo empezar a hacer cine o que les gusta el cine y que dicen, no, pero pues ¿cuándo en mi vida voy a hacer cine? ¿No? Que a lo mejor a veces es nada más decir, me voy a aventar a hacerlo y ya después pues veré con qué recursos lo voy sopesando, etcétera, como sueño personal. Pero platícanos un poquito de eso porque la verdad es que sí me gustaría, sobre todo eso, que de tu voz nos platiques todo este proceso del que fuiste generando para tener este cortometraje, porque la verdad es que ahorita que veamos el tráiler ya, pues me gustaría sobre todo que nos vayas explicando, por ejemplo, las locaciones, ¿no? Que usaste. Para mí este lugar pues es como de los lugares más mágicos de México. Y pues también, por ejemplo, conseguir los permisos para poder filmar en Gilitla, pues no está en Chilamesta. Entonces, que nos puedas platicar un poquito de eso. ¿Quieres que nos soltemos el tráiler primero o...? ¿Sí? Para que lo vean, platicamos de él. Y ya para que más o menos sepan de lo que está hablando Maga, ya cuando hablemos de pues, los personajes, las locaciones, la historia. Porque también por ahí pues hay un coqueteo muy interesante hacer como una especie de... Pues no es un filme autobiográfico, pero sí hay un común coqueteo a esto, ¿no? Un poquito, en la dedicatoria que hiciste hacia tus papás y todo esto. Ya lo platicamos ahorita que veamos el tráiler. Entonces, vamos a ver el tráiler de Zul, que por cierto, bueno, vamos a verlo. Cuéntame, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de tu vida? Zul, tú has sido materializada para ser. Bueno, pues ahí está el tráiler de Zul. La verdad es que siendo un tráiler que de alguna manera te deja ver un poco de la historia que te va a contar, pero en realidad no te cuenta nada. Y eso me gustó mucho del tráiler, porque en realidad hasta que ves el corto dices, ah, ¿no? Porque en realidad ves el tráiler y sabes que ahí hay una historia fantástica, pero no sabes realmente qué se está contando, ¿no? Entonces, pues ahora sí, a ver, platícanos. A mí me interesa sobre todo, ¿cómo surge este personaje de Zul? Bueno, es que en realidad Zul sí es un corto, es una película, es una historia, es un film autobiográfico llevado a la ficción. Entonces, ese personaje protagónico sí soy yo. Lo llevé a la fantasía ficción. Pero sí, evidentemente tiene que ver de un proceso de introspección muy largo que yo tuve de un tiempo en mi vida y eso fue lo que saqué y siempre hago este símil de
Zul pinta en la historia y ella logra sacar en un cuadro y en una pintura un sueño que tuvo cuando era niña. Y yo creo que yo hice lo mismo en el corto. Yo logré sacar en una historia de cinematográfica algo que estoy casi segura que me pasó a mí cuando yo era niña, ¿no? Entonces, en esa plancha del quirófano, cuando me estaban a punto de operar y ver esta máscara que me están poniendo con el oxígeno, y yo entrar en ese sueño, en esa anestesia, esas horas que duró mi operación, yo creo que eso fue lo que pasó. Entonces, lo hice por muchas razones, lo hice como a modo de una tarjeta de presentación, a modo de cerrar ciclos en mi vida, como de tomar el cine, sí, como una herramienta, como un medio para poder sanar también muchas cosas. Y esa fue mi primera historia y dije, esto es lo que quiero que la gente sepa que yo quiero hacer con el cine que quiero hacer, ¿no? Para que ya se den una idea por dónde va lo mío. Está bien loco esto que dices, como en la historia que dices que pudiste haber tenido como en retrospectiva, ¿no? De este, como pues estas visiones o este sueño lúcido, algo. Algo así le pasó a, bueno, dice el mito urbano, que algo así le pasó a George Lucas cuando estuvo como en coma. Ajá. Y que supuestamente soñó con Star Wars. Sí. A mí se me hace una super jalada porque Star Wars está más que comprobado que es un licuado de un montón de mitos y de relatos que don George Lucas es maestro en poder hacer licuado de esto. Y un poquito, me acuerdo mucho de Terry Gilliam, no sé si tú viste la de Thailand. No. De esta niña que convive con su papá, que es cerebrinómano, que habla con las muñecas. Sí, ¿no? Sí, sí. Un poquito, ahorita me vino a la mente esta película, porque es justamente Terry Gilliam hablando con su alter ego de niña. O sea, él prácticamente, incluso al empezar la película, dice que pues esta película es muy perturbadora, que todavía estás a tiempo de no verla, etcétera. Sí. Pero te dice, prácticamente, si yo hubiera sido si hubiera sido un niño, hubiera sido más bien una niña. Y hubiera contado esta historia de Thailand, ¿no? Entonces me hace bien padre que sea como con mucha energía y poder este cortometraje de esa historia. A diferencia de esa, es que esa es más obscurona. Muy obscura. La mía es lo contrario, es luminosa, ¿no? Completamente llena de luz, ¿no? Sí, porque aparte, digo, sin spoilerear tanto el cortometraje, que ya en su momento pues les haremos la invitación de que puedan ver el corto. ¿El corto dónde lo pueden ver? Lo pueden ver, está en dos plataformas en línea, lo subiremos a las que podamos, pero lo pueden ver en Filmin Latino. Ok. Entran a filminlatino.mx y buscan en el buscador, en la barrita, le ponen Zul, Z-U-L, porque es luz al revés, es un juego de palabras, luz al revés. Y así lo pueden encontrar, no tienen que pagar, es gratuito, solo se tienen que registrar. O más fácil, entran a YouTube y buscan Zul Movie y así les va a salir la película. Hay que recordarles que Filmin Latino pues es como la plataforma oficial de cine mexicano, de alguna manera. Es como, no diría que es como nuestro Netflix mexicano, porque para esto hay otra plataforma de InCine que también funciona de esta manera. Pero Filmin Latino pues ha convertido al final de cuentas pues eso, en una gran plataforma de difusión de cine mexicano. Y bueno, pues qué chido que ya forma parte del catálogo como tal. Y que lo puedes ver también en YouTube, ¿no? Que es, bueno, prácticamente la plataforma número uno actualmente de productos audiovisuales en el mundo todavía. Y bueno, aquí en Latinoamérica es la número uno. Entonces qué chido que estás ahí como pues ya en la visibilidad. Porque antes hay que destacar que pues hay como siempre esta apuesta a festivalearle primero. Porque es una de las condiciones que muchos festivales te dicen, tráeme tu corto para que aquí lo veamos como si fuera pues, una primicia, y ya después pues ya le puedes dar, ¿no? un recorrido comercial. Entonces, ahorita que regresemos, vamos a seguir platicando sobre Zul, justamente el cortometraje de Magali Hernández, yo le digo porque la conozco y así es su apellido, pero su nombre artístico es Magali Eram, así es. Entonces, bueno, vamos a un bloque de comerciales y regresamos a Videodrome TV para seguir platicando sobre cine fantástico, y ya por ahí también estaremos platicando sobre el festival de cortometrajes miradas locales, así que vamos a un corte y regresamos. Thank you.
onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Jace TV y te invito a que escuches mi música nada más y nada menos que aquí en Más Latino. ¡Woo! Regresamos a Videodrón TV y antes de seguir con esta entrevista que tenemos con Magaly Eram, cineasta justamente aquí en la ciudad de Toluca, de Soul Films y directora también de Miradas Locales, Festival de Cortometrajes, aquí del Estado de México, quiero en especial hacer una mención de nuestro patrocinador de Videodrón TV de este día, que es Cucas Brewery and Pub, que es justamente una casa cervecera de aquí de la ciudad de Toluca, que los invito a que conozcan la mejor cerveza artesanal que pueden probar, por lo menos en este valle. Eso es un hecho. Y no lo digo simplemente porque son los patrocinadores, es porque realmente son la mejor cerveza. Incluso ellos le maquilan a otras marcas, que tampoco voy a balconear ahorita a quienes le hacemos la cerveza, pero pues justamente podemos encontrar 8 estilos de cerveza. Porter, Stout, justamente tenemos una que es una IPA, una Black IPA, ahorita tenemos incluso una que se hizo con mezcal, y bueno, pues hay incluso también de temporada y las pizzas de rechupete. Negocio, el POF, está teniendo justamente ahorita pues puro servicio de pick-up por la contingencia que tenemos ahorita sanitaria, y les invito a que busquen su página para hacer los pedidos, y que ahorita están soltando varias promociones bastante chidas a propósito de los partidos de la NFL, etcétera. Así que bueno, Cucas Brewery and Pub, así los pueden encontrar en justamente en Facebook. Y regresamos aquí al estudio con Magaly. Entonces, Maga, platícame, a mí me interesa, ya decidiste hacer el corto. Ya dijiste, voy con todo, sí me la creo. Ya escribiste el guión. ¿Qué sigue? Presupuesto. Y ya dices, bueno, sí tengo un sueño. ¿Cuánto cuesta hacer este sueño? ¿No? Y a partir de esto, ¿cómo fuiste tú construyendo tu plan para hacerte, por ejemplo, pues, por ejemplo, actores? Sé que, por ejemplo, quien aparece como protagónico de tu cortometraje es tu hermana. No, es... ¿Cómo? Es una actriz. ¿Es una actriz? Sí. Yo pensé que era tu hermana. No. Fíjate, me fui con la finta, se parece no. Un montón a ti. Sí, me lo dicen. ¡Montononón! Sí. Pero, justo, ¿cómo consolidaste, por ejemplo, eso, el cast? ¿Cómo decidiste participar con ciertos laboratorios que te trabajaron la animación, etcétera, etcétera? La protagonista de la historia, Zul Grande, llamémosle Zul Joven, Zul... Ella, es... Vico Escorcia estuvo 2 veces nominada a los premios Ariel, una lo ganó como mejor revelación, y también en las Diosas de Plata, por ejemplo. Hice casting para encontrar a mis actores, hice casting. Ella fue al casting, ya me había gustado, la casté, me gustó mucho su casting, y para todos los demás actores también casté, también fue casting, ¿no? Aldo Gallardo, él es más de televisión.
pero lo trajimos acá a cine, estuvo chido. Tenemos a talento también de aquí de Toluca, que para mí era muy importante que también sumáramos talento de Toluca. Y está, por un lado, tenemos a Miguel Ángel Pérez, que es el personaje de Mizar, el personaje fantástico. Él estudió un tiempo muy cortito aquí en Humanidades, en teatro, y luego se fue a la Ciudad de México a estudiar su carrera allá. Y también tenemos a la mamá de Zul, que también es una actriz de aquí de Toluca, que ya ahorita está viviendo en China, pero pues ella es originaria de aquí. Y sí tenía un sueño y yo no sabía cómo iba a conseguir el dinero, simplemente sabía que iba a hacer el corto. O sea, no me importaba cómo, pero yo iba a hacerlo. Eso lo tenía clarísimo desde que lo escribí. De hecho, ni siquiera quise meterme a talleres o laboratorios de guión, porque yo sentía que me iban a como a limitar en lo que yo quería hacer. Y dije, primero yo saco lo que tengo que sacar en ese guión y luego ya me meto y ya voy perfilando, ya voy cortando, ya voy haciendo lo que yo quiera, ¿no? Pero definitivamente ese es un guión que a cualquier persona, a cualquier productor, a cualquier maestro le hubiera sacado los pelos de punta y hubieran dicho, no lo puedes hacer, es imposible. Y me lo llegaron a decir, pero yo dije... Típico, aparte. Así no me importa, exacto. Yo sé que lo voy a poder hacer. Y así lo hice, ¿no? Entonces, un poco o mucho de las cosas que hago, para muchas personas les parece imposible porque son muy grandes, porque son realmente muy ambiciosas. Pero yo sé que dentro de mis capacidades, no es por nada, pero yo digo, yo lo veo y sé de qué soy capaz. Y si eso te parece difícil, pues a ti. Pero a mí, yo sé que soy capaz de hacerlo. No, fíjate, ahorita que dices eso, ahorita me acordé de una cita de Miguel Ángel Buonarroti, justamente este pintor, y decía que el gran peligro no es ponerte metas altas y que no las alcances. Más bien él decía que lo peligroso es que te pongas metas muy bajas y las alcances todas. Sí, porque no. Es eso. Hay que siempre mirar hacia las estrellas. Sí. ¿No? De hecho, aunque también moramos en el intento. Sí, también lo decía. ¿Para qué yo quiero hacer en esa analogía un cortito aquí si yo sé que muchas veces no podemos alcanzarlo y llegamos un poquito más abajo? Entonces yo me lo voy a poner acá y ojalá le pego, pero si no le pego voy a estar un poquito abajo, pero igual voy a tirarle a lo alto. Entonces eso fue lo que hice y en el camino se fueron dando las cosas. En el camino empecé a conseguir apoyos, mi crew, el talento, y fue un proceso largo, muy largo, fueron como 4 años desde que lo escribí hasta que se exhibió la primera vez en festivales de cine. ¿Cuánto dura el corto? Es casi un mediometraje, sí. No casi, pero bueno, sigue siendo cortometraje. Es como de 28 minutos, ¿no? 23. 23. Y pues vean, justamente hacer 23 minutos de cine fueron 4 años de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y arduo trabajo, no estar ahí como domingueando y, ay, pues a ver si al rato hago. Que bueno, pasa muchas veces la procrastinación entre los directores de, pues tengo 15 guiones escritos y estoy trabajándolos todos para ver cuándo los produzco. Pero sí, aquí lo importante es eso, que te trazaste metas muy concretas. Uh-huh. Y, por ejemplo, algo que también en su momento, por lo menos a mí me emocionó mucho cuando vi el cortometraje, pues fue ver este jardín escultórico magiquísimo de Gilitla, ¿no? Que está ahí, pues, en San Luis Potosí. ¿Y cómo fue esta experiencia de grabar ahí? De entrada, ¿cómo? ¿Qué tan difícil es poder grabar ahí? Y ya que conseguiste los permisos, ¿cómo fue esta experiencia de grabar en un lugar así tan mágico? Bueno, yo no conocí a Gilitla. Yo escribí la historia, pero yo ni siquiera había ido a Gilitla, al jardín escultórico de Edward James. Yo lo vi en fotos y cuando lo vi en fotos, como que algo en mi interior dijo, me vibró muchísimo. Y dije, algún día voy a escribir una historia para ese lugar. Y mi primera historia, cuando ya empecé a escribir ese guión, fue este lugar, fue Gilitla. Entonces todo se empezó a juntar, lo que yo quería decir, con estas esculturas surrealistas, y no existiría Azul si no fuera también por el jardín escultórico, porque se complementan. Yo no podría haber filmado en ningún otro lugar, o sea, no había manera de filmar. Es la locación perfecta para tu cortometraje. Sí, exactamente. Como bien lo dices, a lo mejor nada de esas se pudo haber adaptado al Parque Sierra Morelos, al volcán, pero el pues justamente eso, ¿no? El ámbito, pues, que con las esculturas se generan dentro de este como universo vegetal y
de repente esas estructuras pues muy surrealistas, ¿no? Evidentemente, pues por toda la camaradería que tenía Edward James con toda la banda surrealista, desde Remedios Varo, el propio Dalí, etcétera, Leonora Carrington, ¿no? Incluso hay varios frescos ahí que incluso trabajó Carrington en Gilitla. Y es que a mí el lugar me fascinó, o sea, me emocionó que lo hayas podido grabar ahí, muchísimo. Sí. Fue complejo, nos tardamos como 8 meses para filmar ahí, pero al final se dio. Sobre todo porque cuando filmamos, yo creo que quizás estaba más o menos el boom del lugar, de que se empezó a hacer mucho, mucho más conocido. Y sí me dijeron como, estamos ya filtrando cualquier persona o cualquier proyecto porque queremos cuidar el lugar, ¿no? Tanto físicamente como lo que las historias o lo que se quiere decir de él. Entonces, al final nos dejaron ir, filmamos y fue mágico. O sea, fue... Yo estaba ahí y decía, wow, este es mi primer peli, este es mi primer corto y lo estoy haciendo aquí, no manches. Y en este lugar es así como, wow, ¿no? Y es que justamente... Pues bueno, ha habido como otros ejercicios de hacer producción justamente de cine ahí en Gilitla, e incluso en videoclips también se ha trabajado, etcétera. Pero, pues, o sea, digamos que vino como anillo al dedo la propia locación, ¿no? Y a propósito ahorita de estos ya, pues como escenarios mágicos, pues es justamente donde se empiezan a desarrollar como ciertas acciones mágicas dentro de tu cortometraje, que es donde viene pues esta parte de los efectos especiales muy importante. ¿Cómo se trabajó esto? Porque la verdad es que yo sí me sorprendí al nivel que visualmente aparecen en pantalla los efectos y no le quitan, no, más bien no le piden nada a efectos especiales de primera calidad, ¿eh? Mira, nosotros en el 2017 tuvimos la oportunidad de ir a Cannes y obviamente es ahí en donde se reúnen todos los cineastas jóvenes que están intentando hacer cine en el mundo. Entonces íbamos a las proyecciones de los cortos y yo entraba a ver los cortos y yo decía, güey, lo que yo estoy haciendo está muy chido. O sea, yo no le pido nada a nadie de China, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá. Yo estaba muy orgullosa de lo que estaba haciendo porque además yo llevé el corto en work in progress, ni siquiera estaba terminado. Y yo dije, yo no sé cómo le voy a hacer, pero sé que estoy a un paso. En el nivel, ¿no? Ajá, sí. Eso es bien importante lo que acabas de decir porque yo creo que esto debe de ser un gran motivador para todos los jóvenes que se quieren dedicar al cine. Y ojo también, no necesariamente tienes que ser joven para descubrir que quieres hacer cine en tu vida, ¿no? Porque, bueno, ahorita lo estoy planteando así como en este descubrimiento, ¿no? Como de perfil y tu rol de vida, etcétera. Pero yo he conocido mucha gente que, pues ya a los 40, 50 años dicen, voy a hacer cine, y hacen muy buen cine, ¿eh? Desde documental, ficción, o que de repente se prendan a experimentar con animación, etcétera. Y cosas muy interesantes, que algo que acabas de decir es muy interesante. Siempre hay que tener como este nivel de competitividad, como un bastión, yo creo, de tu proyecto, ¿no? O sea, como decías, que le tires a lo grande, porque te vas a dar cuenta que en su momento y en esa búsqueda, pues lo vas a lograr y vas a voltear para atrás y vas a decir... Yo preocupado de ver si podía hacer algo que estuviera al nivel de... Y te diste cuenta que te llevaste entre las patas a un montón... Y lo digo con mucho respeto, o sea, no porque de manera presuntuosa lo hayas querido hacer de esta forma, pero al final de cuentas, pues el producto está ahí y lo van a ver ahora que puedan ver este cortometraje completo en Filmin Latino o en YouTube. Pues en verdad lo van a disfrutar y les van a dar ganas de presumírselo a más personas, que eso es lo más chido, ¿no? A ver, a mí, te lo digo que tu guión lo presumía con mis alumnos porque me gustaba mucho la historia y el hecho de que fueras a hacer en algún momento algo de cine fantástico, que es de mis géneros favoritos. El primero siempre va a ser la ciencia ficción, pero pues ver ya el producto, ¡wow! O sea, yo la verdad es que estoy así bien orgulloso de ser tu amiguis. Gracias. Y sobre todo sabiendo todo lo que tuviste que sacrificar. Porque me gusta mucho esto que seas como muy... que no seas condescendiente contigo misma. O sea, que tú misma digas, me costó, pero también tuve un objetivo y lo logré.
y 4 años de trabajo al final se ven consolidados en este gran, gran cortometraje. Que rápido nada más, aquí sí por panfletear los guayabazos al aire. ¿Cuántos premios se ha llevado Zul a la fecha y más o menos aproximadamente en cuántos festivales estuvo en selección oficial? En selección oficial estuvimos como en 20 festivales más o menos. Y tenemos, no son tantos para premios, son 3 premios los que tenemos para Azul, entonces está chido. Son más que 0. Sí, bueno. Exacto. Sí. ¿Y cuántos no producen para ganar premios? Sí, no, eso es lo último que yo quería. No, eso es lo que... Yo jamás hice Azul con el objetivo de ganar premios. Para mí el objetivo realmente era poder llegar a un montón de gente, de personas, de público que yo quería que lo vieran. O sea, si yo encontré el cine para comunicar, que gane premios no significa nada. O sea, que la gente lo vea y que le conmueva y que realmente diga, güey, esto me pegó, eso es lo que yo quiero. A mí eso lo acabas de decir y yo lo traduzco en el sentido en el que cuando haces las cosas con amor y de corazón real, cosas mágicas pasan. Es un hecho. Y eso es siempre una máxima de vida que les puedo decir, no solo en el cine, y en el arte en general, cuando haces las cosas de corazón y lo haces con esa intención y lo haces, pues, ahora sí que incluso a veces de manera como, por eso decía, necia, y decir, lo hago porque lo hago, ¿no? Así tenga que a lo mejor hasta vender mi riñón o algo así, como un poco de broma, pero pues lo llegas a generar, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas felicidades, Maggie, por todo lo que has logrado con Zul. Yo, pues, lo vi larvario, el proyecto, ¿no? Cuando apenas tenías la intención de hacer el corto, escribirlo, bla, bla. Y ahora, pues bueno, con toda esta historia que nos platica, la verdad es que estoy súper contento. Y a propósito de que lo estamos hablando ahorita de festivales, ¿no? En algún momento, pues como ya mencioné, tú y yo fuimos compañeros de trabajo en uno de los festivales más importantes aquí del Valle en su momento, antes de que pasaran pues como todas estas telenovelas que sabemos que empezaron a pasar, que pareciera que era un versus de festivales de a ver quién la tiene más grande que, pero pues es que la verdad es que fue una cuestión la verdad bastante inocua. Hoy en día pues con una de las personas que tuvimos ahí como esas diferencias, pues yo hasta me llevo súper chido, que es con Diego, ¿no? Justamente de Tlanchana. Y que, pues digo, ahora para quien no lo sabía, pues ya lo destapé aquí. Pero precisamente es eso. ¿Cómo desarrollas esta idea al mismo tiempo que estás generando pues tu cortometraje, que te llevó un montón de trabajo y pues estar buscando todo esto de los recursos, el desarrollo, etcétera? Empezar un festival de cortometrajes que de alguna manera también busque lo que en su momento, pues ahora sí que de buena fe queríamos hacer, como una ventana de realizadores locales, ¿no? O sea, porque de alguna manera sí la apostábamos normalmente a este discurso de el apoyo al cine mexicano, que era muy sincero y era muy real, pero de alguna manera también nos preocupaba mucho el decir, bueno, impulsemos el cine aquí en la ciudad de Toluca, cuando actualmente ya podemos hablar que ya hay muchos cineastas a diferencia de hace 5 o 6 años, ¿no? O sea, hoy sí ya podemos decir que hay muchos... pues vamos a decirlo como profesionales que hacen esto. Entonces, platícanos justamente cómo se dio esta idea de, pues, yo por ejemplo, lo he de asumir, me aliené en su momento. Yo por ejemplo tuve el placer que a partir de esto tuve el honor de poder ser programador, por ejemplo, en un festival como el de Acapulco, ¿no? A raíz de esta invitación, que pues estuve haciendo programación también acá en el Fix, etcétera, y que de alguna manera pues yo me quedé como hasta ahí y ya después, te soy súper sincero, ya no quise meterme como en este embrollo del festivaleo. Entonces, tú sí, y me interesa mucho sobre todo el que nos platiques qué es Miradas Locales, cómo surge este festival también. Y sobre todo, bueno, para quien no conozca todavía este festival, que ya este año justamente vamos por una 7ª edición, ¿no? Pues 6 años se dice fácil, pero pues tampoco es en Chilamesta, ¿no? Entonces, platícanos un poquito sobre el festival. Pues mira, Miradas Locales tiene un antecedente muy, muy, bueno, no muy atrás, pero sí. Cuando yo estaba justo al final de mi carrera, que fue cuando encontré el cine como una opción, el primer proyecto formal que tuve... fue un programa que se llamó Proyectalos, que se transmitía por UMX.tv. Exactamente, de hecho ahí te conocí. Exactamente, entonces el germen de todo esto surge ahí, en Proyectalos, porque lo que yo quería era hacer una plataforma de exhibición
para los jóvenes, principalmente en su momento universitarios, o que fueran egresados pero que tuvieran algún proyecto cinematográfico y pudieran exhibirlo. Esa es la semilla, ¿no? Yo inicié con todo esto desde ahí, desde intentando abrir el panorama para que se exhibiera y hubiera más cine local. Entonces, de ahí te conozco a ti, conozco a Aldo, conozco a Pam, a mucha gente que estaba en ese momento tratando de hacer ese tipo de cosas que me llevan después al proyecto en donde ya te conocí más formalmente, etcétera. Y se da lo del Festival de Cine del Centro Histórico de Toluca, no funciona. Y entonces yo digo... ¿O funciona 2 años y se acabó? Me refiero a que no funciona para que... Para continuidad, que, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí yo decido realizar más, con un esfuerzo más contenido, o sea, más que yo lo pudiera mover, miradas locales. Dije, yo voy a continuar con este esfuerzo porque a mí genuinamente me mueve que haya un escenario cinematográfico local, porque eso me ayuda a mí también como cineasta, claro, para seguir haciendo cosas. Y así surge Miradas Locales en el 2015, y ya este año es la 7ª edición, de que estamos enfocados en cine, actualmente cine del Estado de México. Entonces, el año pasado recibimos 142 cortometrajes, wow, y películas. De todo el estado. O sea, para que vean que en el Estado de México sí se hace cine. 142, este año es la 7ª edición. Lo vamos a hacer híbrido, es decir, digital y presencial si se puede. Vamos a salir no solamente ya para estar en Toluca, sino vamos a buscar otros municipios en donde tener sede. Y cada año vamos creciendo poquito, pero va creciendo. ¿Dónde pueden ver Miradas Locales en cuanto a redes sociales para que estén atentos de las fechas y la edición de la 7ª que vamos a tener este año? Facebook, Twitter, Instagram, estamos así, Miradas Locales, así nos encuentran. Este año va a ser del 13 al 17 de octubre. Ya ok, ya están fechas. Cantadas las fechas, del 13 al 17 de octubre de 2021, Miradas Locales, Festival de Cortometrajes del Estado de México. Y películas también, largometrajes. Bueno, y largos también tenemos. Exacto. Pero un poquito pensando en esto que dices, pues ahora sí que lo que más se produce es corto, sí, finalmente. Pero al final de cuentas, bueno, también encontramos muestra de sí, largometrajes. Así es. Y pues yo bien feliz porque justamente, bueno, en el programa de estreno tuvimos justamente aquí a Casa Estudio Casa Nafre, que se llevaron el año pasado el premio de animación, ¿no? Y bueno, en su momento seguramente aquí van a ir desfilando pues varios del talento local que de alguna manera pues conocemos y somos como este gremio que nos topamos. Y pues Maggie, la verdad es que muchas gracias. ¿Algo que quieras sumar ahorita ya para cerrar? Pues nada, que nos sigan también. Estamos en Zul Films, Zul Movie, para que nos sigan, Miradas Locales, y también por supuesto que apoyen al cine local, que eso es lo más importante. Y pues como ejemplo, ahora sí, como dice el dicho, para muestra basta un botón. Las mujeres están tomando la rienda del cine en México. Y pues aquí justamente un gran ejemplo de Maggie, que justamente, pues aparte como cineasta, pues tiene como muchos planes a futuro para seguir produciendo. Y obviamente también como productora y directora de este festival, que pues pugna primordialmente en hacer difusión, porque hay mucho cine, a veces lo que falta es conocerlo, ¿no? Por ejemplo, yo con el festival este de Terror Fest detoné como no tienes idea el cine de terror en este género, y pues ya, al final de cuentas siempre es motivador el mostrar trabajo de cineastas locales. Y bueno, Miradas Locales, entonces lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y también TikTok, ya está. Ok, en TikTok también están Miradas Locales para que puedan estar checando esta 7ª edición que vamos a tener del 13 al 17 de octubre del 2021. Yo creo que ya cercano a la fecha, seguramente Maggie nos va a venir a acompañar otra vez aquí a Videodrome TV para platicarnos sobre la convocatoria, sobre todo, y pues que estén atentos para que puedan estar pues tanto inscribiendo cortos para el concurso como para poder ver algo de pues estos programas, ¿no? Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, Videodromers, de hoy y mañana. Así que nos vemos el próximo viernes, recuerden, de 5 a 6. Por ahí vamos a tener una sorpresita también de invitado especial para la siguiente edición de Videodrome TV. Y pues muchas gracias, nos vemos en el futuro y no se ahoguen en el abismo. Chao, chao.